Hola, hola a todo el mundo. Hello, everyone. Welcome. Thank you for being with us today. Tenemos un pequeño problemito y no comprendemos por qué no podemos poner Joanna aquí con nosotros. Tiene problemas técnicos y estamos esperando que viene con nosotros. La esperamos juntos. We have a little problem with Joanna. There is a technical issue and she cannot connect. I'll keep you company until she manages to come in, or maybe it would be just us. If somebody wants to join, put it in the comments and I'll be very happy to have you up. Please come save me. It's gonna be a great day. Hola Nives, hola, hello Gloria. Welcome everybody. Apologies for this unusual day today. We have a difficult episode from our usual ones. Also, I'm home because I was out with my family, but yeah, I came for the live. Entonces, empezamos enseñando la nueva colección de Joanna Alveo, que espero que todo el mundo ya haya mirado. Let's see the Joanna collection. Let us know. Do you love it? Let me know. Here. All right, glad you loved it. I could see in the comments that we have a lot of Germans, a lot of Netherlands, and everybody is really liking this new pad. Let me know, do you have it? I see someone is saying, "Lo tengo, I have it." Or if you want to order it from your shops, let them know. We have a lot of them in the comments. If you don't know where to buy them, I'm sure somebody in the comments will let you know. All right. Cindy, you're right. Let's show my pet while we're waiting for Joanna. Can you see him? Gaton. Gaton. Anyway. Yes. So see? He says hello. All right. Perfect. Very, very good. Very good. How is everybody spending Easter? Let us know in the comments. Did you make the eggs? I made some. Let me see if I can show you something. We spent the last 2 days making eggs with the family. It was a good time. Here.
Now, unfortunately, this is not the best technological way to show, but here are the eggs that we made with Stamperia products at home. He is my supervisor. Look, there he is. Okay, we can do the whole live like this. It's going to be a good host anyway. Ciao. Okay. All right. So let's see. What do we have going on this week? Let's check it out. Today it's supposed to be me and we're doing the live. Then tomorrow we are going to have Oma and Monica. Then what else? We have the whole for the rest of the week. We're going to have the lab on Wednesday. On Thursday, we'll have the group, the Stamperia design team. I think with Antonis, but I'm not sure. Please check me, let me know. And on Friday, the lab, the scrap. And on Saturday, we have it in Russian. We have a Russian episode, which I'm very excited about. She's an amazing artist, and it's going to be great to see her working in her own language. So, just a sec. I see Omar just popped in. Maybe he's here to save me, or is he not? let me show you. Excellent. Very good. So, here we go. We have, on Tuesday, we have the dancer with Monica Paruta. Then, on Wednesday, the Glamour Lab with Farrell from Australia. She has the best accent in the whole world. Then on Wednesday, we have, on Thursday, we have the design team with Cristina and Silvia Gabito, all in Spanish, todo en español. Y on Friday, we have Radovan, my grandma's favorite artist, showing how to make alphabet cards. And on Saturday, we have From Russia with Love with Julia Ost. Okay, right? What else would you like to see? Perdonami Silvia, Silvana. Avremo diversi eventi questa settimana che giorno per giorno cambiamo. Passiamo dal screen booking al mixed media, a un team che insegna come utilizzare i prodotti, a poi una lezione in russo. Ogni settimana, al sabato, facciamo una presentazione in lingua straniera. Bene. Let me see if I have any cool video to show you. Please, if anybody wants to come up and show me their projects during Insta, I would love to see them. I see some of our longtime friends are in the comments. Please, if somebody wants to come up and show some products, we are happy to see. I showed you my eggs. Maybe you have some of yours. Belinda, today, no packing pizza. We didn't organize it in time. We're going to announce it tomorrow. We're going to show you the pizza tomorrow, but the winner of the pizza is going to be, let me tell you. Apologies, it's much easier when I'm in the office. It's going to be Nicoletta Nicole, congratulations. You won. Yay! Congrats. Very, very good. You won the pizza? Send us the email to marketing@stamperiacafe.com to get your amazing pizza. Very good. Okay. Now, let me show you a focus product of Crackle, which I think you're going to like. And then let's meet me again soon to talk about something which we can decide in the comments. Today is a bit of a laid-back, chill episode. It's just things don't go too easily during vacations.
All right. Did you like that? We even did that this weekend with the family. We had some of the eggs with the crackle effect in gold. That was one of the big surprises. And we loved it. So let's see. Let's see. Now, I have to entertain you guys for another, let's say, 10 minutes. And at some point, I will just put down and let you all go. Let's see. I'm terribly nervous. Maybe you cannot see it, but I am in a lot of pain right now. Okay. So now, I would like to talk to you about how much this format has been growing. We loved seeing how people started really getting in love with this with the cafe, and then with the atelier, and then we added every time we added a new piece, and all of that. I don't know if you remember, but it started with the Stamperia contest. This is why I would like to announce that we are going to do the contest again. It's going to be a big thing. It's going to be only for amateurs. No professionals allowed, especially not Stamperia teachers. But if you want to participate, we are going to tell you. I'm kidding. So, because I was supposed to have a companion today. Anyway, we're going to have the candidation. We're going to have the run-ups to allow people to participate in Stampers Worldwide, which I'm going to send the video as well. So, just to spend some time together. And I can't wait to see what comes out of it. Last year, we met some amazing artists like Silvia and Luciana. And honestly, it was incredible to have all these people from almost all of the continents participating. Okay, Joanna is still trying to get in, but it's not allowing her. So 5 minutes. We're getting there. Okay. All right. So yes, absolutely. If you want to participate, let us know. Post your pictures on Instagram Worldwide. Wait just a second, because we need to decide the rules of the game. Yes, Danka, I know. It was a whole week of partying and family time. I think I woke up a bit ago. Okay, let me see what's going on here. Oh, we have people coming up. Really good. Yes, we decided to make it to do it just for ordinary crafters instead of expanding it to the whole stuff, just because it levels the field, if you know what I mean. Okay, let me show you a video of Stampers Worldwide, and soon we're going to have some new faces on the video. Ciao, see you soon. Do you know our Facebook group, Stampers Worldwide? The place where you can post your creations, ask for advices, and make new friends. And above all, an incredible source of inspiration. Subscribe now and join Stampers Worldwide group. It's for free. We're waiting for you. Oh, that was not even as close as long as I hoped. All right. We had a question asking how long have these lives been going on. They have been going on since pretty much 1 year. Now it's been 1 year of lives. They weren't every day. They were a bit more sporadic. But yes, in the past, I used to make them with the phone. So even like 3 years ago, I was making them with the phone when we were traveling and showing a bit. But with a structure like this, showing every day or giving a bit of tips on how to work our products, it's a 1 year long project. So who will be live with me in a few minutes? Oh, okay, let's see.
Crafty Ian. Thank you, Jermaine. We do our best. Now we are working on adding one more day. We might get to have 7 days a week. We'll see how we can do, because we need a presenter and a host. So we are trying to find someone who wants to be there on Sundays and do these lives. Well, I think we'll find somebody. Everybody wants to go be on these lives. Okay, let me know in the comments, what is your favorite thing about these lives? What is it that made you really fall in love? Well, if you don't like it, you could. What is it that you really liked about these lives and that you are happy about? I know that many of you are spending every day with us, and it's a nice time to join the rest of the world. This is one of my favorite things. And also the tips, new techniques. Thank you, Ana Rosa. That's true. It's nice to learn new things every day. I would like to add some new kinds of lives as well. Because we also have other sectors of Stamperia, not just mixed media and scrapbooking. So maybe we could have more of that. We are working on that and to find new talents. We were even thinking to have a live every week where we pick somebody that we never met before, a completely new face, just to get to know these new artists and how they work. Would be fun. Okay. Yes, different artists. Hello from Brazil. Perfect. It's something to look forward to. Oh, I see there is somebody down here who is about to come up. Thank you, Mysterious Saver. You are saving my day. It's really nice to meet worldwide stampers and to learn about the projects and the products. About having to spend on it, it's a part of the game. Thank you very much. Omar, should I bring her up? Yes, perfect. I didn't know if she was ready. Okay. Well, who do we have here? Who is the star of the day? Surprise! Thank you so much for being here. I just thought I would jump in and come and say hello, because you were talking about the amazing new contest coming up, and I thought I'd share what you had done with us with the teachers. Great. We'd love to see that. Let me bring you up. Yes, there you go. Okay. Beautiful. So, I, of course, changed everything because I can never quite follow the rules completely. Because rules are there to be broken, you know. Absolutely. And what we had was we had four videos that we could follow by four of the different teachers. So this project was by Antunes, and he actually did a tag originally using, of course, Sir Vagabond. And I've used one of the Stamperia books. This is one of the giant books. I Very followed nice. All the techniques that Antunes presented in his classroom video. But of course, being Lady Vagabond, I used Lady Vagabond. And I can see that I've got a lot of reflection here. So his project was the soul of Sir Vagabond. And I have used the same concept, but I've used the Lady Vagabond clear die cuts here. I haven't done anything on inside of the book. I'll get to that another time, but I've used the tissue paper on the back and all of his amazing techniques. And then I have got using the new line by Christina. Okay. Again, here's you've got your supervisor sitting behind you. This little guy's like, where's Wally? I don't know if you know those books. You've got to find that guy in the red and white striped shirt in those books. And when I watch or look online and I see what people have done, this little guy who I've nicknamed the supervisor,
turns up in everybody's project, and I just love him. So I put him on the front cover of Christina's project. And again, I followed all her techniques and instructions and concept. And this is using recycled cardboard that I've taken out of my, you know, because we're all in lockdown, so we're getting everything in a million boxes. So this is a great way to recycle those Amazon boxes that we're all getting. And of course, I have taken Lady Vagabond into the jungle. Very nice. I love this idea. It's really Lady Vagabond in Amazonia. Yes, Lady Vagabond goes to Amazonia. So, and that's the amazing thing about all of Stamperia's paper lines is that the colors mix and match so beautifully. You don't have to stick to just one paper line in order to make things work. You can use leftovers from a previous project and mix and match them and make them all work together. And in this new line, there, and I'm going to make them shine on purpose, you can see that some of my leaves are actually shiny. It is a new printed plastic. Okay. And they just have a glow. They're just so special. They offset the papers. So this is cut out from the new collectibles sheet. Okay. In fact, that's a little piece of what's left. And the new collectibles are double-sided so that you can cut them out and have your leaves or your flower facing in whichever direction suits you. And as a maker, that is just an awesome, awesome concept. I know it was incredibly hard for Stamperia to achieve, and you probably drove the poor printers mad, but it was well worth it. As a maker, we are loving this. So, well, Lady Vagabond, that's the worst because it means we have to keep on making them. Sorry for you, but we love it. So yes, Lady Vagabond went to Amazonia, and on the back is the basic technique that you can see underneath using that crackle paste you were talking about, glamour paste, and the Allegra paints. Mm-hmm. And so I've just incorporated some other bits and bobs that I had from home. So that's Lady Vagabond goes Amazonia. Okay. And then we have Sara's new line. And of course, being an artist myself, this line really, really spoke to my artist heart. And I fell in love with this when I first saw it on the pre-order. I couldn't mm-hmm. wait to get my hands on these gorgeous little molds, the beautiful die cuts, the amazing papers that tell a story. I've seen so many people making little miniature art stations, art mm-hmm. rooms. And here I've used the paper together with the molds. And if I hold it up, you can see I've just moved them away from to create the illusion of drawers, three-dimensional drawers. And yes. I've used the molds here and painted them to look like a bad artist who hasn't cleaned her brushes. Bad, bad artist. And they become all thick and unusable. Yes, there is a magic stuff called paintbrush cleaner, but yes, it's not so great for your brushes, but you can recover them. And this bit here is just it's not part of the paper. That's an illusion that I created using the Allegra paints. And mm-hmm. This is through one of the new stencils, which is only a portion of the stencil, but it repeats perfectly. So if you need a bigger piece than what the stencil is on the stencil, you can keep repeating it until you have covered your project. And of course, Lady Vagabond snuck in there in the frame. Yes, very nice. So it's it's spot Lady Vagabond in all my projects. What about Supervisor? He's not in the studio? Supervisor, no, he must be, I don't know, behind the pile of books or somewhere. He didn't make it onto this one. And then this project was by Donatella, and I love the simplicity of the color. This is from the new Romantic collection. Mm-hmm. And I stuck to the same color palette, but I introduced Stamperia's metal embellishments that they have there.
I used the stencil work on the acetate of this box. So this was just a box that I had in my collection, my stash of stuff. And if I open it up, you can see against my desk that I stenciled on the acetate so that you could still see through. And Glamour Paste is amazing. It'll stick to absolutely anything. So I used the clear gloss, liquid gloss on there. This was the rice paper, which I put on that incredible stone paper. Stone paper is a must to have in your collection of stuff. And again, I used the clear acetates by the Lady Vagabond from the Lady Vagabond line. And there is the supervisor. He did sneak in. He managed to arrive. He arrived. And he is above the join of the box, but it's fine. I just didn't put glue there. So you can still open it. And here I cut the suitcases in two pieces so that I could use them on the side of the box together with the treasure chest. And the amazing thing with these, they are so easy to glue down. If you either use this extra gloss finish, which I find a little easier to use than the one with the green label. Let me just get that off my trolley. Because, of course, I wasn't quite prepared. Here we go, the fluid gloss. The fluid gloss is another way that you can glue these clear acetates. If you cover the back in these two products, then when you glue them down, you don't see where the glue starts and where the glue finishes. So that's a fabulous way to glue these new products down. And here I've got it over the top of some book paper. So it's more interesting if you build layers with these things. So these are the four projects that us teachers created. And I know that Stamperia will be doing everybody's, because as teachers, we were asked to do the creations, but put our own spin on it, use our own colors, use our own techniques. So I can't wait to see what the other teachers have done with all these new amazing products. Yes, I think we are about to post them. We're going to put them in a way that shows how was the original one and how everybody gave their own spin to it. It's going to be a nice evolution of each project, you know? Yes, because as teachers, we give inspiration, and it's nice for us to see what everybody can do with it. So you don't have to create a carbon copy of the original. Absolutely. Absolutely. Okay, Belinda, thank you so much for being with us. We finally managed to get Joanna on. Yay! Yay! I think it's the second time you saved me. I remember you coming up out of the blue also another time. So thank you so much for always having my back. That's the joy of lockdown. We're stuck at home. So, yep, we're here. And you know what's really nice? That it wasn't saying your name, but everybody knew it was you just from your voice. Oh, wow. Okay. It's a dead giveaway. Yeah. All right. Thank you so much and see you soon. Bye. Ciao, Linda. Ciao, ciao, ciao. Okay. So, tough day today, tough day. Belinda has such an amazing style. She made these beautiful projects. I don't know. I really liked how she put supervisor around and how she made all the projects with Lady Vagabond. Beautiful, beautiful, really nice. Now, let me bring up another great artist, Joanna, with whom we've been collaborating for the last, I think, 2 years. And she has a lot of energy. She has a lot of talent. Let's meet her. Joanna? Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por invitarme a este café de estampería. Gracias, gracias Giovanni y gracias a Estampería y a todo el equipo porque sois maravillosos. Belinda, un besito muy grande, me encantaron tus proyectos. Muchísimas gracias por haber venido a ver nosotros
¿Y qué buen proyecto que portaste hoy? Sí, ¿Cómo hoy. es de Pascua? No, me dijeron que mejor Pascua no, que ya había muchos, que trajera un proyecto bonito y que trajera un proyecto para hacerlo un poco atemporal. Entonces he traído este layout que se hace bastante sencillo y tiene una shaker súper chula. Ya sabéis que mi manera de Maravilloso. trabajar es un poquito más clean and simple, con motivos muy alegres. No soy muy vintage ni pongo muchas cosas, no mix media, scrapbooking. Sí. Muy, muy, muy bueno. Nos gusta mucho. Y ya veo que muchos de los comentarios están encantados. Hola, hola preciosa, que están aquí mis bellas. Bueno, la verdad es que tenía muchas ganas de pasarme a mostrarles Círculo de Amor, que es una colección bastante alegre, muy primaveral y la he diseñado, bueno, para estampería y ha sido muy, muy bonito porque se la he dedicado a las mascotas, como veis, a esos seres especiales de cuatro patas que tenemos en nuestra vida. No solo hay perritos, sino que también hay gatitos, hay conejitos y muchas, muchas flores. ¿Veis? Hay gatitos, también hay conejitos, que son como las mascotas más comunes. Y Sí. la intención era crear algo que no solo fuera para mascotas, sino que también fuera bastante atemporal, con fondos de madera, fondos de flores y contrastes de colores, que es lo que a mí me gusta un montón. Como veis, es bastante primaveral, así que funciona de maravilla para la primavera o para mascotas o para Pascua también funciona. De manera preciosa. Los diseños son muy vibrantes, muy coloridos y dan la sensación de mucha, mucha alegría. Veis que también hay Qué temática bueno. primaveral. Sí. Y Y bueno, sí. no, y solamente que me gusta mucho estos porque está muy bueno por los backgrounds, ¿no? Algunos de esos papeles están muy buenos para hacer backgrounds y para tener proyectos muy grandes. ¿Qué es esto que está poniendo ahora? Un wooden shape. Esto es un wooden shape a color, como veis tiene la muñequita, frases en español y en inglés y un montón de labels y adornitos de primavera que me encanta un montón. También tenemos los decorative chips que son súper bonitos atemporales y estos que son especiales para hacer shaker, que me encantan. Me gustan Bueno, un bueno. montón. Montón, sí. Los chipboard, que son unos de mis productos favoritos, junto con los die cuts, que es como si fuera un die cut, pero con sticker por detrás. Y es Sí. bastante, bastante bueno. Vamos a Eso fue un usar. producto que tú empezaste a utilizar y que nosotros hemos empezado a utilizar para la línea estampería también. Sí, Muy, muy sí. bueno, óptima idea. Sí, los die cuts, que son estos preciosos recortables, por decirlo de alguna manera, para mí son imprescindibles en el scrapbooking, para hacer álbumes de fotos y demás. Entonces, es muy, muy importante. Te voy a enseñar un álbum muy, muy, muy bonito y muy especial. Está hecho con una madera y entonces pues tiene los fondos de los sparkles Qué y luego por bueno. dentro veis que tiene los diseños y ¿Sí? siempre acompaña un die cut o un chipboard. Esto es una shaker pero imantada para hacer un cierre en el álbum. Y entonces aquí pues obviamente yo le he dedicado el álbum a mi perrito que está recién con nosotros desde hace 3 meses. Y ¿Cómo se llama? aquí, Yuko, no le hemos Yuko. podido cambiar, sí, el nombre, es adoptado, entonces ya venía con su nombre y no quisimos cambiárselo porque creemos que era parte de su identidad. Cierres muy a lo scrapbooking, que nos encantan además, con lazos, imanes, se le ponen lacitos, pelitos. Y aquí una tarjeta infinita, que nos gusta pues este tipo de cosas que son muy chulas. Con el Bueno, maravilloso. papel de la madera, veis que tenemos aquí el papel de la colección
que puede ser completamente atemporal o lo podéis utilizar, que es infinito, no se acaba. Y aquí otra. Y en última página, un pop-up. ¿Sí? Con un montón de fotos, que es sencillito pero muy guay. ¿Sí? Y ventanitas. Con los gatitos. ¿Cuántas técnicas diferentes? Sí. Okay. Sí, tenemos muchas técnicas en sencillas, pero que hacen un álbum pues muy, muy, muy bonito. Y los colores de la colección pues hacen que llame verlo y querer hacerlo. Si quieres empezamos con el proyecto, que es muy sencillo. Sí, perfecto. Es un layout y funciona genial para colocar de decoración en nuestro cuarto o para regalar como una maxi tarjeta o para colocarlo y colgarlo de la pared, que queda muy, muy bonito, como un cuadro. Bueno, sabes, es muy interesante que en tus proyectos tú pones muchas veces las fotos. Y otra vez en proyectos de estampería no veo muchas fotos. No sé por qué. De hecho, hay una ley que dice que yo hago scrapbooking. Entonces, se dice que si no hay fotografías en el proyecto, no se llamaría scrapbooking. Sería simplemente un álbum de fotografía. Porque el scrapbooking es papel con recuerdos. Entonces, qué tiene rico. Que haber fotos, mensajes, tickets de metro, bueno, tiene que haber recuerdos dentro del proyecto para que se pueda considerar un proyecto de scrapbooking. Claro, muy bien. Por eso siempre le pongo yo fotos. Me es muy especial para mí ponerle fotografía. Bueno, podéis siempre... utilizar... Sí, ¿sí? Es muy especial para mí ponerle... Le da como un sentimiento, un sentido, una verdadera identidad al proyecto, ¿no? Es para alguien. Y de acuerdo a las fotos del tamaño, pues coloco lo que sería los colores, las estructuras y todo ese tipo de cosas. Uh-huh. Bueno, vamos, yo le he puesto un pequeño marquito con una cartulina, esto se consigue pues en librerías o también lo encontráis en nuestra web y podéis utilizar una cartulina básica de color para darle como una especie de marco al proyecto, para que no sea solo el papel, sino que tenga como una especie de orilla o esquina con un color diferente. Puede ser una cartulina rosada, por ejemplo, o verde, como la falda. Le voy a quitar un centímetro de cada lado al papel para que se vea ese pedacito, esta no tiene cuchilla, ese pedacito de color que quiero debajo y hago simplemente un corte a un centímetro del lado derecho, que no tengo nada importante, y de arriba, que tampoco tengo nada importante. Y el corte yo lo he hecho de un centímetro, pero vosotras lo podéis hacer un poquito más grande si quieren que se vea un poquito más. ¿Veis que ahí se ve el borde como enmarcado el cuadrito? Y voy a utilizar el pegamento Craft Glue, que es uno de mis favoritos. Me encanta este pegamento. Es una maravilla. Y además no daña las fotografías porque es un pegamento a base de agua. Muy bien. Y coloco pegamento por todo el bordecito. Por todo el borde. Incluso un poquito por dentro. Y lo voy a intentar cuadrar para que me quede ese marquito alrededor. Con una plegadera marco bien. Mis trabajos son bastante limpios, no tienen mucha... mi scrapbooking es un poco... Es sencillo, de eso se trata, de que haya sencillez en el proyecto y darle un poco de personalidad y destaque la fotografía. Me encanta ver los proyectos de mixed media de mis compañeras, pero es cierto que mi estilo es un poco más limpio. Claro. Estoy usando este cartón, que es un cartón básico de 30x30, para darle estabilidad
y poder luego colocar aquí un... colgarlo de la pared para colocarle aquí luego un lazo, lo haremos luego, y poder colgarlo de la pared. Ya aquí tendría el lienzo, he puesto el cartón, la cartulina y este papel que es como diríamos el principal de la colección, que me encanta un montón. Y cuando lo tengamos bien seco, entonces ahora os voy a explicar un poquito las leyes de los layouts. Los layouts, que son especies de... es una técnica así como el card making o el scrapbooking, es simplemente hacer una composición a través de una fotografía. Entonces siempre... ¡Hola, Cristina, bonita! ¡Un beso gigante! Siempre tenemos que tener una fotografía. Y a partir de esta fotografía, englobar el sentimiento que yo quiero componer. Entonces, yo tenía esta fotografía que es de mi perrito, estaba recién llegado. Aquí tenía carita de ¿quién eres tú? Suéltame, déjame. entonces, he escogido este papel porque representa un poco yo con mi perrito. Y los colores son importantes. ¿Veis que en mi perrito es color amarillito? Pues este también. No quiere decir que vosotras no podéis tener un perrito negro, pero si el perrito es negro, intentar añadir algo al layout con color negro para intentar fusionar la foto con toda la composición. Luego tengo unos pendientes rosa, pues un poquito rosa. Combinar la foto con todos los papeles de nuestro layout. Perfecto. Aquí me encanta hacer shaker. Entonces, las shaker, que son estas preciosas estructuras que llevan adentro sparkles, son bastante sencillas de hacer. Vamos a hacer una ahora y se puede hacer simplemente con cartón. Yo tengo aquí cartón liviano, yo os dije que trajierais cartón. Se puede hacer también con cartón de cajas de cereal o cartón de... cualquier cartón que sea un poquito más débil. Y simplemente lo que podemos hacer es traspolar, por ejemplo, una circunferencia. Y traspolamos esa circunferencia y ya simplemente lo que hacemos es cortarla. Ok, perfecto. Quedamos así y luego haremos una interior. Este interior pues lo podemos hacer con un vaso, con un rollo de lo que queráis, por ejemplo. Intentamos centrar bien y hacemos el otro óvalo. Y este cartón se corta pues simplemente con la tijera. Con una tijerita fuerte cortamos el cartón. Mira qué interesante que tu mesa, diferentemente de las Mixed Media, es limpia. Totalmente limpia. Pues una scrapera pura. Sí, yo soy scrapera pura. No utilizo prácticamente casi nada de Mixed Media. Yo, mi trabajo es completamente scrapbooking. Total, no utilizo nada de... Es muy raro que utilice algún glitter o alguna cosa un poco más... bueno, brillante podría ser. Sí. Pero cosas oscuras o colores, muchos colores, no. No tiene que proteger la mesa. Voy a limar un poquito para hacer que todo sea un poquito más uniforme y me quede mucho mejor la shaker. Una vez lo tenga, ahora tengo que hacer el agujero del centro. Lo puedo hacer con un cúter bastante afilado. Tendría que tener un cúter bastante afiladito, como por ejemplo un cúter. Y simplemente lo que haré será dar la vuelta para hacer mi marquito. También se pueden comprar estos círculos de madera, ya vienen prefabricados, ¿no? Que se pueden comprar en las tiendas de manualidades. Ahí lo tenemos. Y tendríamos un
marco circular. Si no se quieren complicar mucho y no quieren cortar en círculo, simplemente pudieran hacerlo cuadrado también, la shape, y cortar completamente recto. Bien, ahí tendríamos un circulito. Ahí está. Si nos pudiéramos más tiempo, lo haríamos más perfecto, pero tampoco hace falta, ya veréis por qué. Tendríamos aquí nuestro círculo de cartón para la shaker. Pero necesitamos, para una shaker, necesitamos una base de cartón. Necesitamos acetato, que es este acetato transparente. Entonces lo que haremos será también cortar, pero por el borde externo. Marcamos, podemos marcar. Y cortamos con la tijera. Simplemente y cortamos. Y así tendríamos encapsulados todos los sparkles. Esto se puede utilizar también para la portada de un álbum, para colocar dentro de una estructura de un álbum de fotografías. Ahí tendríamos el circulito, tendríamos cartón, círculo de acetato, que tendríamos que quitarle la protección. Ah, es ok, perfecto, muy bien. Sí, esto es un acetato, eso se consigue en librerías, es producto de manualidades. Ahí lo tendríamos, el círculo y el acetato. ¿Vale? Bien. Y ahora nos faltaría para cubrir el adorno, que sería como decir esto que nos cubre el cartón para que se vea bonito. Yo lo he cortado con otro papel de la colección, que es uno que me encanta, que he dibujado, que sería, podría ser este de aquí, que está muy bonito. Este también, que vamos a utilizar este, que está muy, muy bonito, así de un rosa bastante intenso. Y hago exactamente lo mismo, pero lo voy a hacer por detrás. Ok. Voy a traspolar lo que sería mi shaker. For those who don't know, Joanna's papers usually have only one side printed and the other one is blank, so that you can use all the papers. To those two blockers, sono monocara, no? Porque usar cada papel. Son a una cara, entonces no nos duele estropear la otra cara. Si quieren de doble cara, tenemos los papeles de pequeñitos, el bloc de 20x20, sí. Que este sí que viene por una y otra cara. Este sí, si quieren hacer alguna estructura en scrapbooking que haya que doblar el papel y que se vea por los dos lados, esta sería una opción muy buena, que es el bloc pequeñito de 20x20 centímetros. Gracias, Vero. Me encanta que te encante la colección. Deseando ver qué cosas bonitas creas con ella. Aquí lo que estoy haciendo es cortar por todo el borde el papel para que cubra todo lo feo que no quiero que se vea de la shaker. Y al cortarlo, creo un adorno. Hice yo misma una shaker con cartón y papel. Producto fácil de encontrar en cualquier lugar y en estampería, obviamente. Abrimos un agujerito y con la tijera abro el centro. No tiene que ser perfecto. Si quiero que sea perfecto, bueno, básicamente lo puedo cortar con una máquina de corte, un potter de corte, o lo puedo hacer con máquinas especializadas para esto. Pero va a quedar súper bonito, ya veréis, y lo haremos completamente a mano. Con tijeras y productos. Allí quedó. Entonces queda como un ovaladito que me va a coincidir perfectamente para poner bonita mi cartón. Bueno, vamos a empezar con la shaker. Le puedo poner un fondo detrás si quiero, por ejemplo, con uno de los papeles, el que os guste. Por ejemplo, podríamos usar
este amarillito que está muy bonito y colocarlo en el fondo para que destaque un poquito más. Y simplemente corto para ocultar el fondo. Yo digo que una shaker es como si fuera un sándwich. Okay. Es un sándwich, sí. Miren, esto sería el pan el primero, ¿no? El que ponemos el pan, el primer pan. El cartón sería el jamón. Perfecto. Entonces aquí sería la primera parte. Ahí quedaría pan, jamón. Y ahora tendría que poner la mayonesa. ¿Y qué es la mayonesa? Los sparkles. Perfecto. ¿Qué es lo que le va a dar el sabor? O la mostaza, a quien le guste la mostaza. Y coloco un poquito de sparkles. Una cantidad que no sea demasiado grande ni demasiado pequeña. Okay. Y ahora viene el acetato. El acetato sería el pan. El de arriba, el pan para tapar el jamón con la mayonesa y todo lo demás. Y luego vendría mi adorno, que sería la aceituna, que sería este óvalo que he hecho yo, que sería el adorno para tapar todo lo que sería, pues lo que se ve feo, lo que no quiero que se vea en la shake. Tengo que esperar que se seque un poquito porque el pegamento es de secado lento. Si lo muevo demasiado se me pueden salir los sparkles, pero veis que ya ahí funciona la shaker y lo hemos hecho con un trocito de cartón muy sencillito y muy 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 fácil. Eso sería esta zona de aquí. Esta yo la he hecho un poquito más grande, pero la podéis hacer de acuerdo al molde que tengáis. Bien, ahí tenemos la shaker ya hecha. Vamos a pegarla sobre mi layout. Lo coloco ahí. Y voy a buscar que lo pueda hacer con cartón. O puedo usar estos que me encanta, que son de estampería. Son unos tabs que ya vienen prediseñados y son muy, muy chulos. Y son de cartón y son blanquitos. Entonces son muy bonitos para mi proyecto. También sí, los blancos son muy prácticos. Sí, son súper prácticos y te facilitan mucho el trabajo. Los puedes hacer de cartón y pintarlos, por ejemplo, pero ya que los tenemos listos, pues mira, qué bien que ya los tenemos. Lo voy a poner así a un ladito, en esta zona que veis que me queda como vacía. Entonces lo vamos a poner allí. Como esto tiene un relieve, tendría que poner un relieve aquí también porque si no se me quedaría desnivelado. Yo lo suelo hacer con trocitos de cartón. Busco cartón, bien sea flexible o no, y pongo varias diferentes alturas para que se nivele un poquito. Con un poquito de cartón lo voy a poner doble y hago como una especie de altura para nivelar y que me quede plano. Y lo voy a pegar. Qué bueno sentir oír los aves. ¿Tienes de los aves cerca sí. de ti? Sí. Qué bueno. Vivo en una casa alta y siempre, siempre hay pajaritos, aves. Bueno, hay de todo, la verdad, se escucha de todos los animales. Sí, muy, muy bonito. Y despertar en la mañana mucho más todavía. Tengo aquí la fotografía, veis qué bonito se ve enmarcado. Si fuéramos un poco más mix media, esto lo hubiéramos pintado, lo hubiéramos puesto alguna base, pero a mí me gusta así, limpito. Ahí nos quedó con un marquito, veis que la foto le he puesto el mismo marquito de aquí, que es una cartulina, y ahora le vamos a poner unos lazos para que se vea mucho más lindo, lazos de los que tenga, en cinta, lazos, incluso tela también podéis poner. Aquí, por ejemplo, ponemos a través
agujero, que me encantan estos tabs porque son súper útiles y vienen ya con su agujerito puesto allí, súper bonito. Ponemos cinta de diferentes grosores, de diferentes formas. Estoy seguro que este proceso Glide vamos a ver muchos proyectos como eso, las variaciones con las fotos personal de todos. Ay, qué bonito, sí, me encantaría. Y que etiqueten a estampería, obviamente, en redes sociales, quedarían preciosos los proyectos. Además, es un regalo muy bonito para alguien. Este, un cuadrito con la foto de unas amigas o con la foto del perrito de una de las amigas o de la familia. Queda muy, muy especial. Aquí ponemos unos lacitos. Aquí sería cuestión, pues, de gusto. Los colores y las texturas que quieran poner. También tengo una iglesia, como ven, muy y corto. Ah, terminado. Veloz, muy veloz. Ahí, bien. Bien, entonces ahora ya tendríamos que como toda la base, ahora nos quedaría hacer la decoración de todo esto. Por ejemplo, a mí me encanta utilizar las Wonder Shape, las maderas pintadas, me parecen preciosas y pueden utilizar esta que tiene un mensaje en inglés o esta en un mensaje en español. Por ejemplo, queda precioso ahí. Este Love me encanta, me parece, además tiene una patita o de gatito o de animalito que quieran. Y queda muy lindo, ¿ven? Para ponerlo con poquitas cosas y muy rápido, en menos de 30 minutos. Tenemos un proyecto muy cookie, muy especial para alguien especial. Hay un papel, este tipo de papeles, por ejemplo, se pueden recortar y poner todas las flores alrededor. Y queda muy, muy, muy bonito. Por ejemplo, estas flores de aquí también se pueden recortar para poner en esta zona unas ramitas o florecitas. Por ejemplo, recortaríamos algunas de las flores y nos quedaría muy, muy bonito. Lo voy a hacer muy rápido para que vean cómo sería una composición muy, muy rapidita. Y es un detalle especial para alguien, o incluso si, por ejemplo, tenemos una niña en casa y queremos decorar su habitación o queremos decorar nuestra scrap room. Quedaría muy, muy chulo colocar esto sobre la pared. Por ejemplo. Qué placer verte cortar. Tienes una tan buena técnica. Un poco mal, la verdad, Giovanni. Pero ¿no? Bueno, ahí va, para hacerlo rápido. No. Gracias, Para mí es perfecto. No te preocupes. Sí, yo creo que no recortas mucho, Giovanni. Mirad qué bonito se ve ahí, qué toque, un toque diferente. Y le podemos dar incluso volumen a las plantitas. Y le ponemos un poquito incluso de relieve si queremos. O simplemente ponemos un poquito de pegamento. Vamos a pegar la foto que no la hemos pegado. Este tipo de pegamento para pegar la fotografía es muy bueno porque no la estropea, no le coloca, no la hace amarilla y no tiene ácido. Y colocamos un marquito. Bien, otra de las reglas, sí, muy... Muy simple, pero muy bonito y muy especial, sí, bueno. Como muy vivo, muy alegre, muy feliz. Otra cosa que me gusta agregar son cositas así, esto está troquelado con cartulina básica y para darle un poco de tono un poco más como geométrico, coloco estos circulitos que se cortan con un troquel y se colocan con cartulina básica y lo que hacemos es quitar la parte donde, por ejemplo, y le da como una especie de geometría al layout, que me gusta bastante y hace que se vea diferente.
y por ejemplo este lo pegamos por aquí. La idea de los layout es jugar un poco con la simetría y los colores. Entonces ahora sí colocamos nuestra madera, que me encanta, me parece preciosa. Así, ahí la tenemos. Y luego hay algo en los layouts que siempre hay que añadir, que son estas especies de perlitas y se añaden en pares, en asimetría. Tres, siempre en layout veis que coloco 1, 2, 3, 1, 2, 3 y siempre enfocado a que la protagonista sea la fotografía. Sí, sería como darle protagonismo a la fotografía. En nada, en 20 minutitos hemos hecho un layout con una shaker muy especial, muy bonita y que además tiene una función, mucha función, ¿no? De regalo, de decoración o simplemente pues de recuerdo. Espero que les haya gustado un montón. Gustó un montón. Y de verdad, todo lo que he dicho fue maravilloso, especialmente sobre la simetría y cómo poner en relación a la foto. Es muy interesante para nosotros como comunidad de ver cómo tú empiezas con la fotografía y crea el proyecto basado sobre la fotografía. No, muy interesante. Sí, bello. Es así tal cual. Bene, Joanna. Muchísimas gracias por ser con nosotros hoy en Pascua. ¿Quieres mostrarnos ancora algunas cosas? Sí, tengo, por ejemplo, tengo algunas cositas hechas con círculo de amor. Ajá. Joanna is always so positive. She has this incredible aura of happiness around her. It's great to talk to her. Tengo... ¡Qué bueno! Son scar making, es otra técnica del scrapbooking, como les decía. Tenemos el scrapbooking como tal, que sería un álbum de fotografías con todas las estructuras y demás. Tenemos luego otra rama del scrapbooking, que son los layouts, que son estas composiciones a través de una foto. Y luego tenemos el scar making, que se hace a través de tarjetas, ¿no? Son tarjetas para que tú escribas un mensaje, para que tú mandes postal a otro país y las hacemos con cartulinas básicas, con los papeles de scrapbooking. En este caso he utilizado el pad pequeñito para que sea más pequeñito el diseño y los sellos, los stamps. ¿Ves? Los stamps de Joanna Rivero. Te voy a buscar los stamps para que veas un poco en qué se transforma un stamp en card making. Ok. Qué chulo. Esto puede ser un regalo para alguno en tu vida. Muy bien, muy bien. Esto es un regalo, por ejemplo, en Navidad o si alguien cumple años o simplemente te acordaste de alguien y quieres enviarla a otro país. Ahora que estamos en COVID, esto es muy especial porque tú no puedes ver a las personas en sus ocasiones especiales. Por ejemplo, su cumpleaños. Entonces, simplemente le haces algo representativo y le escribes un mensaje que la extrañas mucho, que la quieres ver. Y luego le podrías colocar, pues, incluso dentro alguna fotografía como recuerdo a ese día especial. Y mandarlo por correo. Y es... algo representativo sobre todo en la época actual. Uno de los primeros sellitos que tenemos, que tiene círculo de amor, es este de aquí, que tiene un montón de mariposas y florecitas y estas dos frases en español. Con ella he hecho, te voy a ir mostrando las aquí. Okay. Mira, este es uno de los papeles de la colección. Junto con un die cut,
y una shaker en el medio. El que sandwich, la he hecho exactamente, sí, igual que ahora hicimos con el layout. Por eso digo que esta técnica se puede aplicar a diferentes pasos en el scrapbooking. Y este sería este de aquí, que dice, la vida no es perfecta, pero puede ser maravillosa, protégela a toda costa. Qué buen mensaje. Sí, este, mira cómo he hecho este fondo tan bonito con estas florecitas sueltas. Estas florecitas sueltas son para hacer composiciones y hacer tus propios papeles de scrap. Veis que tiene aquí todos los diseños de la mariposa, las flores. Y entonces con esto creas tu propio papel. Un sellito y cartulina básica y un die cut. Y se hace, pues, una tarjetita muy bonita. Perfecto. Otro de los sellos que tenemos con Círculo de Amor es este que me encanta, que tiene a este conejito, que además sirve para Pascua. Uh-huh. Es muy, muy, muy bonito. Y dice aquí, mi hijo tiene 4 patas. Love con la patita. Y he hecho esta tarjetita de aquí que dice, creo que estás completamente loco, pero las mejores personas lo están. Y con el conejito pintado con rotuladores. Queda muy bonito y tiene relieve. Y es un detalle muy especial, pues, para regalar. Otra de las tarjetitas que hice con este de aquí fue, a ver, ¿cuál? Esta de aquí. También he hecho lo mismo. Ves que el fondo tiene una composición hecha con el love, la patita y estos pequeñitos de aquí. Entonces haces tu propio papel con tintas y creas tu propio papel. Y aquí mi hijo tiene 4 patas. Y aquí le he puesto Yuko porque mi perrito se llama Yuko. Esta patita de aquí es para eso, para que le pongan aquí el nombre de su mascotita. Y le pone el nombre. Sí, el nombre y queda mucho más personalizado. Bello. Soy seguro que vamos a tenerle uno para Máximo y tú, nuestros mascotas. Ay, por favor, necesita uno. Me encanta. Este es un sello también que es bastante de mascotita. Dice, tienes estampada tu pata en mi corazón o impresa en mi corazón, que me encanta este mensaje. Y este gatito con el ratoncito. Y yo he creado esta tarjetita que es muy, muy bonita. Y esto es recortando esta hoja de papeles. Okay, he cortado todas estas florecitas y se las he colocado y he pintado el sellito y queda muy bonita. Y con esta también. Puede ser de mascota o puede ser para un familiar, porque también puedo poner hogar es donde estás tú con para un novio, para una pareja, para mi madre. Mi hogar es donde estás tú. Entonces tiene un doble significado. Y esto de aquí son los decorati chip, nuestros decorati chip de la mariposita. Con las de aquí. Una idea, pues, para hacer scrapbooking simple, sin pintar. Veis que yo no lo pinto ni le pongo nada mix media. Es completamente card making. Ok. Pero si uno quiere, puede poner algo más. Obvio, por supuesto. Aquí se le puede poner pastas, poner pan de oro, pueden pintarla. Hay tantas posibilidades infinitas. Y el último sellito sería estos dos que dice tú significas familia, estaremos juntos por siempre. Y este papel que son puros gatitos, para alguien que tenga gatitos. Queda muy cookie y muy bonito. Y también es un mensaje especial y tiene relieve. Y aquí este papel que me encanta, que además tiene dos gatitos diferentes. Y dice, los pelos de mi mascota son mi glitter o mi brillo. Y estos serían, pues, todos los sellitos con el card making. De esta manera os he mostrado card making, layout, que son esta otra técnica,
y lo que sería pues el scrap en sí, que sería un álbum de fotografía con diferentes papeles, die cubes, fotos, estructuras y demás. Serían como las tres grandes ramas que yo manejo o que yo suelo hacer. Así que espero que les haya gustado y que lo hayan disfrutado. Sí, gusto a los dos, a que tú has mirado tu trabajo. No, ¡qué bonito! Me encanta, Giovanni. Amo los animales. Tú también tienes un perrito, ¿verdad? Sí, es de mi madre, Máximo. Sí, Máximo. Sí, sí. Hay que hacerle esta tarjeta a Máximo, por favor. Exactamente. Tenemos que poner el nombre, Lee. Sí. No, pero tú vas a tener una tarjeta también. Okay. Ah, hombre, la de... ¿Es ella o él? Él. Él, pues esta, que dice, los pelos de mi mascota son mi glitter, mi purpurina. Me encanta. Muchas gracias, Giovanni, por invitarme y tomarme en cuenta. Nos vemos el mes que viene, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Next month we are going to meet again, okay? Yeah. Buena Pascua y a presto. Muchas gracias. Ciao. Hasta luego. Adiós. Un segundo, ¿qué? Okay.